alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos. Qué rico volverme a través de estas cámaras llegar a sus hogares. A través de estas cámaras volver a darles este mensaje maravilloso del Señor, llevar la palabra de Dios a sus vidas. Viernes penitencial, próximo domingo iniciamos con la Semana Santa, entrada de Jesucristo triunfante a Jerusalén. Por eso los invito para que esta Eucaristía desde sus hogares, que seguramente no pueden asistir a su parroquia por alguna enfermedad o por algún motivo, los invito para que desde hoy nos preparemos para esa semana mayor, para que le pidamos al Señor esa gracia que necesitamos de la reconciliación, del perdón y de un cambio realmente, que no sea una Semana Santa más, sino que realmente sea un cambio en nuestra vida, una conversión. Por eso les voy a invitar para que le pidamos perdón a Dios. El Señor nos invita a nosotros a celebrar dignamente la Eucaristía, y se celebra dignamente cuando reconocemos nuestros pecados. Por eso los invito para que juntos le pidamos perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo y por tu misericordia libéranos de la esclavitud de los pecados cometidos a causa de nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oía yo a la gente difamar y sembrar el pavor en torno mío. Denunciado lo decían, vamos a acusarlo. Me acechaban todos mis amigos para ver si daba un paso en falso, a ver si lo convencemos y lo dominamos y nos vengamos de él. Pero conmigo está el Señor, indomable guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen. Sentirán la confusión de su fracaso. Los cubrirá la ignominia que no desaparece ni se olvida. Señor omnipotente, que discierne lo justo y conoces la intimidad del corazón, yo he de ver cómo me haces justicia, pues a ti encomendé mi causa. Así pues, cantad al Señor, entonad su alabanza, porque Él libra al desvalido de las garras del malvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertad. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me acercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas obras buenas he hecho entre ustedes por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron: no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia, pues siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: es su ley, está escrito, yo declaro que son dioses, es decir, que Dios llamó dioses aquellos a quienes dirigía esas palabras, y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios, siendo así que el Padre me santificó y me envió al mundo? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen, pero como las hago, si no me creen a mí, crean a las obras. Así llegarán a convencerlos de que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una vez más trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan el Bautista, y allí se quedó. Muchos fueron a donde él y decían: es cierto que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo él
dijo de él Jesús es verdad. Y muchos allá creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, primero, qué rico pues volver a dirigirme a ustedes para llevar el mensaje de Dios. Porque lo más lindo es poder llevar una palabra de aliento, poder darles a ustedes ese mensaje que el Señor nos dice cada día. Porque es que la Eucaristía, aunque no es una repetición, porque la Eucaristía es un memorial, es decir, es la actualización de lo que Cristo vivió con sus discípulos. En cada Eucaristía se hace presente Cristo en las especies del pan y del vino, es decir, en su cuerpo y en su sangre. Por eso todas las Eucaristías son sanadoras, todas las Eucaristías son santificadoras y en todas recibimos esa bendición y ese alimento espiritual. Por eso hoy dice claramente la palabra: en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Hermanos, pedid y se os dará, buscad y encontrarán, pero pidan con fe. Hoy es viernes, estamos a 2 días de iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa. Domingo, entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. ¿Estás preparado? ¿Te preparaste durante todo este tiempo de cuaresma, desde que iniciamos con esa imposición de la ceniza en tu frente, donde el Señor te invitaba a convertirse y a creer en el Evangelio? ¿Realmente te preparaste convenientemente para que tengas realmente un cambio y un encuentro con Cristo en tu vida? Pues si así lo hiciste, entonces te quiero felicitar para que esta Semana Santa no sea una semana más en tu vida, sino realmente un cambio y un encuentro con Cristo. Porque hoy el Evangelio precisamente nos invita a eso. Nos invita aquí y nos lo dice claramente el Señor. Es que ustedes no creen que yo soy enviado por el Padre Dios, porque realmente hago obras buenas y porque las hago en nombre de Él. Pero si no las hiciera así, no, ahí sí no me acusarían, dice Jesús. Y hasta dijo Jesús en el Evangelio que le tocó como escabullirse, como esconderse, como volársele a ellos, porque estaba anunciando la palabra. Así, hermanos, que nosotros no podemos seguir con ese mismo pensamiento. No podemos creer que si en nuestra vida nos pasan cosas difíciles, si tenemos pruebas, si llegan momentos difíciles en mi vida, entonces el Señor me está castigando. No, tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros la fortaleza de aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Ustedes no creen, hermanos, los que me escuchan allá en sus televisores, ustedes no creen que entonces, siendo Jesús el Hijo de Dios, podríamos preguntarnos por qué sufrió de la manera que sufrió. ¿Por qué la Virgen María, que fue elegida por el Padre Dios para traer a este mundo al Salvador, por qué le tocó vivir semejantes escenas? ¿Acaso no fue una misión que el Padre Dios le envió a su Hijo y una misión muy específica a la Virgen María? Pues hermanos, simplemente preguntémonos, ¿cuál es nuestra misión? ¿A qué nos envió el Señor a este mundo? Porque todos desde el bautismo estamos incorporados a la familia de Dios, nos hacemos miembros vivos de la iglesia y por ende tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nuestra vida. Anunciar al Señor no es simplemente de los sacerdotes, ni de los religiosos o religiosas. De todos nosotros como bautizados estamos obligados, o mejor invitados, a dar testimonio de Cristo. Así, hermanos, que ya llega la Semana Santa. Próximo domingo, un tiempo maravilloso, un tiempo de encuentro con el Señor, un tiempo de reflexionar y de compartir esa pasión de Cristo, para que el próximo domingo de resurrección nosotros podamos también con el Señor resucitar a una vida nueva y sepultar nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, todo aquello que tenemos en el corazón que nos hace daño. Eso es lo que tenemos que sepultar y dar un nuevo cambio y resucitar con un corazón nuevo,
con un corazón lleno de amor, de misericordia, de perdón, con un corazón que se deje abrazar por el amor de Dios. Porque hoy el Señor en el Evangelio nos está llamando un poquito la atención. Y precisamente eso nos dice, y nos dice hoy, y se lo repiten: si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero como las hago, si no me creen a mí, entonces crean a las obras. El Señor nos dio testimonio. Jesús vino a este mundo y no dijo: ámense, miren cómo hacen. No dijo: perdónense, miren cómo se perdonan. No dijo: den la vida por sus amigos, miren cómo hace. Él vino y nos dijo: ámense, porque Él nos amó primero y dio la vida por nosotros. Él nos dijo: perdónense, porque Él vino y nos enseñó a perdonar. Él nos dijo a nosotros: sean misericordiosos, porque Él es misericordioso. Así, hermanos, que los invito para que desde hoy nos pongamos la mano en el corazón. Viernes penitencial no es una semana de vacaciones, no es una semana para seguir pecando, es una semana dedicada al Señor, donde el Señor nos invita a cogerlo, a abrazarlo y a regresar como el hijo pródigo a la casa de nuestro Padre, porque Él nos quiere abrazar y nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por miles que no necesitan conversión. Que Dios los bendiga en este día, que el Señor nos dé la gracia que necesitamos, la fortaleza para seguir anunciando a Cristo, y que desde hoy, con esta Eucaristía, nos preparemos para ese encuentro con el Señor en la Semana Santa. Amén. Amén. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que podamos servir siempre dignamente a tu altar y por medio de esta participación constante alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, hoy nos gloriamos. Santo Hijo Jesucristo.
Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión en la última cena, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, protégenos con tu preciosísima sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo y con los demás obispos y todos tu pueblo, caminemos por sendas de la fe en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Oremos por nuestros amigos, familiares que hayan fallecido. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que con la alegría de ser hijos de Dios, de prepararnos convenientemente durante todo este tiempo de Cuaresma, para esta Semana Santa, digamos al Señor que queremos encontrarnos con Él con esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no las puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Demos gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos se alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Oremos que la participación del sacrificio recibido jamás nos abandone, Señor, y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito allá desde su casa para que nos encomendemos a la Virgen María en este día también, pidiéndole a ella que interceda por nosotros ante Jesucristo su Hijo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de fiel afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra de todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardarme y defenderme como hijo posesión vuestra. Amén. A todos los que nos ven, un saludo muy especial. A todos los que nos escuchan en las emisoras, a través de las redes sociales, a todos desde aquí, un saludo muy especial.
y esta bendición para todos ustedes, para sus familias, para que Dios nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. En nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma.